Amor de su vida fue con Plácido Domingo, que se conocieron en una cena y después eso, él en ese momento estaba comprometido, te prometió. Yo no sabía nada. No sabía nada. No preguntas. Sabés que no fue una cosa que pasó así, vino así. Cuando me enteré la situación realmente, me alejé del tema porque no me gusta. No te gusta invadir, no te gusta no sos posesiva con el hombre, no te gusta ser segunda. Yo soy posesiva con el hombre. ¿Sos posesiva y sos celosa? Además, mira, no sé si son celos, pero sí te digo que lo que es mío es mío. O sea, te gusta, en el momento que estás con una persona, te gusta que esa persona y toda esa persona para vos. Exacto. Y pasarla bien sí, sos una mujer sexual. Contame, a mí lo que me divierte es que en la previa cantaba y cantaba vestido o desvestido. ¡Ay, Molia! Y creo, porque me imagino a Plácido Domingo con un smoking y quiero saber si está en una previa una persona ensabanable. Si cantaba, una cosa cantar la Traviata o el Otelo vestido, otra cosa desvestido. ¿Qué pregunté? Contame, bueno, ¿dónde te cantaba? Otra oportunidad te lo voy a contar. No, pero contame, ¿qué era? ¿Te cantaba cuando estaban comiendo? Mira, yo hice una gira con él. ¿Hiciste la gira con él? Una pequeña girita por Estados Unidos. Ay, qué divertido. Y es tremendo cómo se enloquecen con él las mujeres. ¡Oh! ¡Uy, no tenés idea! Y con esa mirada también. Era tremendo. Me mata que después, el antes y el después, él cantaba. Él cantaba. Y vos no recordás que te cantaba, pero que te cantaba. ¿Es súper caballero? Sí, amoroso. Todo, corría la silla. ¿Generoso o era amante de la Virgen del Codo? No, a mí yo tengo mi vida. No estoy en la... estabas divina. Pero te digo algo, no quiero repetir la experiencia porque él cuando estaba filmando con el italiano que le dirigía en París, me llamaba varias veces por teléfono, esas cosas. Sí. No quiero, porque yo creo que meterse con parejas que tienen sus compromisos te hacen sufrir mucho. Ellos están acostumbrados porque son son cantantes, van a cada... ¿Viste como los marineros? Que dicen, cada lugar tiene un amor. Yo creo que es personalidad de cada uno. La personalidad de cada uno. Vos siempre te elegiste en el fondo. Siempre. Porque decidiste por una ballena empoderada y de las mujeres que ya luchaban por sus derechos y de ser su propio representante muchos años atrás. A ver, Luna, Mum. Libertad, ¿qué tal? Bueno, hola. ¿Cómo va? Bueno, sos una mujer bellísima y se te ve con esa actitud, como dice Moria, muy sensual, muy sexual. ¿Estás activa? ¿Tenés un compañero hoy por hoy? Mira, en este momento... Está activa, si ese cuerpo está ahí, está en movimiento. En este momento estoy observando. Ah, la búsqueda. En ese momento estoy observando. ¿Vos viniste?